Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a estos 30 minutos de noticias. Jornada de este viernes 27 de mayo. Hoy es el día del marketing. Vamos a presentar los títulos de información en esta fresca noche del viernes en 30 minutos. Debuta el Enduro. Este domingo se correrá la tercera fecha del Enduro Regional y será la primera prueba que se dispute en el flamante trazado del Predio Deportivo Municipal, lugar donde está emplazado también el hipódromo, a orillas del lago. Policiales, dos menores fueron detenidos tras ser sorprendidos luego de robar aluminio, luego de romper el tejido perimetral de una metalúrgica. Además, la policía investiga el accionar de una mujer que estafa a personas mayores con la modalidad del cuento del tío. Velada de gala. Con una sala colmada se desarrolló en el cine la velada de gala Esperando el 25, que organiza cada año la Biblioteca Popular Almafuerte. Hubo distintos números artísticos y se recibió el Día Patrio entonando las estrofas del himno. Aniversario y festejo. El Club Almafuertense Náutico y Pesca celebró sus 77 años con una cena show desarrollada en el Centro Cultural el pasado martes. Durante la misma, la familia del Canip compartió anécdotas y vivencias de los pescadores. Desde hace años, la Biblioteca Popular Almafuerte organiza el evento Esperando el 25 de mayo, la velada de gala que se hace en la noche del 24, y precisamente en el primer minuto del 25 de mayo se lo recibe entonando las estrofas del himno nacional argentino, cosa que estamos viendo en este momento, a una sala colmada de público, de vecinos, en la sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo. Se desarrolló esta fiesta que marca precisamente el inicio del Día Patrio del 25 de mayo. Hubo números artísticos, música, canciones y también danza que merecieron el aplauso de todos los asistentes. Velada de gala organizada por la Biblioteca Popular Almafuerte, Esperando el 25. Soledad del arrabal, con sus casitas y los árboles que pintan sombra, sentir que todo la nombra, que nada es enorme, me da deshora. Yo también abandonado, aquel día me quedé.
Bueno, un hermoso espectáculo realmente que combinaba la danza, la música, las canciones, el coro, en la velada de gala esperando el 25 organizado por la Biblioteca Popular Almafuerte. Y precisamente también esa noche, a esta hora, se desarrollaba en el Centro Cultural Municipal la cena aniversario del CANIP. Fundado el 25 de mayo de 1939, el Club Almafuertense Náutico y Pesca es una también de las instituciones más antiguas de la ciudad y precisamente el pasado 24 por la noche festejó su aniversario número 77 con una cena show que reunió a la gran familia de los pescadores de nuestra ciudad en momentos en que encuentra al CANIP precisamente en una reorganización y también tratando de recuperar algunas de las posesiones que tuvo hace un tiempo y que aparentemente van a volver a ser patrimonio del Club de Pesca de nuestra ciudad. Esto era el 24 por la noche entonces, Centro Cultural, 77 años en aniversario del Club Almafuertense Náutico y Pesca. Bueno, y en el mismo lugar, Centro Cultural Municipal, horas después, ya en la mañana del 25 de mayo, se desarrolló ahí el acto oficial que estaba programado realizarse en la Plaza Mariano Moreno, pero ante las condiciones del clima, con una llovizna y mucha niebla y bastante temperatura baja, se decidió trasladar el acto entonces oficial, organizado por el municipio, al Centro Cultural, donde estuvieron presentes todas las instituciones de la ciudad, en este caso, instituciones educativas con sus abanderados, escoltas, y las banderas de ceremonia, además de bomberos voluntarios y el público que acompañó este emotivo acto como todos los años. Recordamos entonces, por las condiciones climáticas, se desarrollaba en el Centro Cultural este espacio recuperado que funciona en el antiguo edificio del CEDER, el acto oficial por el 25 de mayo. Colegio y demás, pelearon contra imperios, pelearon contra ellos mismos, porque quizás en la historia esté olvidada, pero las guerras civiles marcan. Vendo paja, pajita para las vaquitas. Vendo maíz, cena para hacer un café. Ah, vendo agua, agüita para tener en sus casitas. El cabildo fue testigo de hecho trascendente. Formada la primera junta, Saavedra era el presidente. 9 héroes lo integraban, juraron desempeñar. Thank you.
La comisión organizadora de los festejos por el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, integrada por directoras de escuelas, de áreas municipales de turismo, cultura y protocolo, y también por el historiador Fabián Tarquini, invitan a todas las instituciones de la ciudad a sumarse a los mismos con alguna actividad o proyecto en este marco. Se va a realizar una agenda con las actividades previas al Bicentenario de la Independencia, por lo que se solicita enviar la información de actividad o proyecto a la dirección de correo electrónico prensa y difusión almafuerte@gmail.com antes del próximo 3 de junio. También pueden contactarse al 156-62-420. El próximo 10 de junio, a partir de las 21 horas, en el Centro Vecinal de Barrio Parque, habrá una gran peña solidaria a beneficio de los alumnos de cuarto grado de la Escuela Justo Abel Cartas, con un valor de entrada de 20 pesos, con la actuación de artistas locales, con un gran servicio de buffet. Esto es para recaudar fondos y solventar el gasto del viaje a Rosario para la promesa a la bandera de los alumnos de cuarto grado de la Escuela Justo Abel Cartas. Primera pausa en 30 minutos, cuando volvamos la información oficial. Roban en una fábrica y también otro cuento del tío. Pero también conoceremos lo que va a ocurrir el domingo, la primera prueba de enduro en el Centro Municipal Piedras Moras, allí en el predio Municipal Piedras Moras, donde está el hipódromo. También se ha trazado un circuito de enduro y tendrá su primera prueba el próximo domingo. Cerramos el mes de mayo con otro gran título. El ciclo Cine y Música presenta el viernes 27 una fresca historia ambientada en los años 60. Eso que tú haces, dirigida y protagonizada por Tom Hanks. El vertiginoso ascenso y ocaso de una banda que lo tenía todo para triunfar. Eso que tú haces, viernes, sábado y domingo, por Canal 2. El sábado 11 de junio a las 22 horas llega al Cine de Almafuerte un espectáculo musical sin precedentes. Latinoamérica en mi voz presenta al dúo Rivera Santos, quienes estarán presentando en vivo su reciente producción discográfica, Reza Baile. Reserva tus anticipadas en Cooperativa de Servicios Públicos de Almafuerte y tarjeta Ciudad de Fervil. En Río Tercero, la Casa del Instrumento Musical. Valor de entradas anticipadas, 100 pesos. En Ventanilla, 120 pesos. Auspician FM Plus 88.9, Cooperativa de Servicios Públicos y Municipalidad de Almafuerte. Soy musa, soy instrumento, me llaman música, no. En Scorza Hogar, compra mejor. Lavarropas Drean, Excellent Blue, carga frontal, 12 cuotas sin interés con tarjeta de 799 pesos. Scorza Hogar, Almafuerte, Río Tercero. Rierco, materiales para el agro, la industria y la construcción. A la habitual sección corralón, con hierros, chapas, cemento, sumamos ahora grifería y sanitarios de las marcas FB y Ferrum. Caños para gas y agua, con la tecnología termofusión de las marcas Vantec e IPS. Rierco, Pedro C. Molina 2, Almafuerte. Internet cooperativo, ahora 10 megas. Con 1.250 abonados, somos el principal proveedor en la ciudad. Mediante una conexión confiable las 24 horas, los 365 días del año. Y la atención personalizada de nuestro servicio técnico. La calidad es nuestra meta. Paga solo el abono mensual, sin cargos adicionales ni promociones sorpresas. Internet cooperativo, con más beneficio, te permite estar conectado con todo el mundo todos los días. Ahora te ofrecemos la mayor velocidad de navegación, 10 megas. Segundo bloque en 30 minutos de noticias. La información policial que nos relata el comisario Brasini tiene que ver con la detención de dos menores luego de que fueran sorprendidos robando
de una planta metalúrgica, pero también la policía está investigando otro caso de la modalidad de estafa como cuento del tío, donde aparentemente una mujer aprovecha la confianza de gente mayor y los estafa, les roba. Esto es lo que comenta Brasile. Justamente el día miércoles, este próximo paso, alrededor de las 19 horas, un vecino ahí de Barrio Salto nos informa al 101, ¿no es cierto?, de que, bueno, andaban unos menores con unos elementos en una bolsa de alpillero justamente ahí por los campos del lugar. A raíz de esto se llega rápidamente el personal policial al lugar, emprenden la huida de estos menores, entre los cuales eran 4, 2 mayores y 2 menores, por lo que se ha podido averiguar, logrando la aprehensión de estos 2 menores que te comentaba, y entre esos se secuestran varios elementos que serían de aluminio, y que rápidamente las averiguaciones surgieron ser del interior de la fábrica Fundar, de ahí del lugar. Lo cual, bueno, previo a romper el tejido perimetral, ingresan y justamente del predio sacan elementos en desuso de aluminio y, bueno, para posteriormente seguramente venderlos. Una cantidad interesante. Sí, efectivamente, porque son 3 bolsas grandes de ese de alpillero en los cuales tenían abundantes elementos de aluminio. Posteriormente se entrevistó el sereno de ahí, el cual, bueno, sí, efectivamente se contactó el lugar por donde habían ingresado, habrían roto el alambrado. Y bueno, estos 2 menores, que ya inclusive uno de ellos ya es conocido en el ingreso, digamos, a esta dependencia policial por robar obras en construcción y algún otro antecedente. Y bueno, pero no obstante, ya consultado el juzgado de menores, han sido restituidos a sus padres, ambos menores. ¿Son residentes en Almafuerte? Son residentes de Almafuerte y justamente el Barrio Salto. ¿No pudieron dar información sobre los mayores que los acompañaron en el momento del robo? No, pero ya por averiguaciones prácticas ya sabríamos quiénes eran los mayores, pero bueno, más allá de eso hay que adjuntar alguna prueba más para poder imputarlos a estas personas. ¿Qué más podemos informar? Y bueno, justamente hace unos 20 días atrás tuvimos ahí el ingreso de una mujer a un hombre mayor de edad que vive solo, por la calle Salta, en lo cual, bueno, se hace pasar el famoso ardir de la mujer esta. Es que estaba siguiendo a una persona que supuestamente se le había querido meter a la casa y todo eso. Y esta persona, ya mayor de edad, inclusive 85 años de edad, vive sola, le abrió la puerta a esta mujer, ingresa esta mujer y bueno, ante el descuido de esta persona, fijándose en el patio, si estaba el famoso delincuente, lo cual es todo, digamos, es todo el habla que ellos tienen, o la forma para engañar a una persona para que le abre justamente con un motivo, y bueno, le ha sacado algunos elementos personales, entre ellos dinero, y se ha retirado a la mujer. Cuando se ha dado cuenta esta persona, que nos llama a nosotros justamente, bueno, se armó todo el operativo, pero no hemos podido encontrar a esta señora. Pero más allá de eso, ya hay una investigación desde Río Tercero, en lo cual no es el primer caso que... O sea, se ha ocurrido hace unos días. Claro, efectivamente, no es el primer caso y estamos investigándolo. No obstante, nosotros le queremos decir a las personas mayores de edad que cualquier persona que se presente ante comentándole algún problema, que si se puede fijar, que no le abran la puerta a nadie, porque esta mujer se dedica solamente a las personas que viven solas y generalmente de avanzada edad, entonces que es más fácil de convencer, porque por ahí una persona joven no le va a abrir la puerta, pero en este caso la persona mayor, por una cuestión de para hacerle un favor o una atención, abren la puerta y bueno, después se produce el delito. Santino Torres es un pequeño vecino de nuestra ciudad que se encuentra internado por estos días en Córdoba, afectado de neumonía. Está aparentemente mejorando su estado de salud, pero los papis de Santino quieren agradecer a todas las personas que están colaborando y que también ya lo han hecho para ayudar a solventar los gastos de su tratamiento, de los viajes a Córdoba y estadía y demás. Y hay dos acciones solidarias en estos días, mañana concretamente, mañana por la mañana, cerca del mediodía, frente al supermercado Caracol, se va a estar asando un chancho móvil y se estarán vendiendo los números allí para un sorteo para colaborar con Santino. Pero también la familia Urquiza, de la calle San Juan 237, que siempre da muestras de solidaridad para quien lo necesita, van a preparar para este domingo ñoquis por kilo, 70 pesos crudos,
La porción con salsa más postre casero, 80 pesos. Se puede pedir en San Juan 237 o al teléfono 47731-15620-926. También a beneficio todo lo recaudado del pequeñito Santino Torres. Vamos ahora a la información deportiva. Habrá carrera de enduro. Muchísimos pilotos, más de 2 centenares de pilotos estarán presentes el domingo en nuestra ciudad. Desde la organización y también desde el municipio nos dan más detalles. Bien, la verdad que un lugar muy lindo, la verdad que es lindo encontrarse con estos espacios preparados, con las comodidades necesarias para nuestro deporte. Así que trabajando en los últimos detalles y bueno, tratando de que no queden cosas para que el fin de semana sea una buena fiesta. Esta fecha que se va a correr este fin de semana, ¿es similar a las que se han hecho en la costa del lago? Son parecidos por la característica del suelo, es muy parecido todo, con un poco más de partes lentas, ya que tiene un poco más de monte, no es tanto por la costa del lago, porque ahora la situación del agua está muy alta, así que no, un trazo muy divertido, tiene partes rápidas, partes lentas, algunos saltos que se han hecho con la espalda mecánica, así que va a estar muy divertido para el público también, lo va a poder apreciar casi en su totalidad el circuito. Emi, háblanos del desarrollo del fin de semana, ¿qué hora empieza mañana? ¿Qué cantidad o qué parque de motos van a estar en el Almafuerte este fin de semana? Sí, bueno, el sábado arrancan las pruebas a las 10 de la mañana, hasta las 5 de la tarde van a hacer las pruebas. Esperamos una buena cantidad de pilotos, arriba de 200. Así que, bueno, el domingo a las 9 de la mañana ya arrancan todas las carreras que se harían, que van largando por tanda. Bien, para la gente de Almafuerte que no conoce cómo llegar hasta este lugar, bueno, está la indicación, pero hay que entrar, no tienen que pagar peaje, ¿no? No, metros antes del peaje, a mano izquierda, vamos a poner cartelería nosotros para que se puedan guiar bien, y ahí nada más se van a dar cuenta que está la tranquera de entrada del complejo. Bien. ¿El trazado lo han tenido que realizar o hacer en esta ocasión? ¿Ustedes lo han preparado para esta carrera? Sí, hemos hecho un trazado que arrancamos en enero trabajando sobre una parte de monte, bueno, con todos los chicos en un fuerte moto, hemos estado trabajando ahí, un monte bastante cerrado que, bueno, nos costó porque no nos queríamos arriesgar por la costa, por esto justamente del tema del lago, que no sabemos en qué nivel ya está, así que, bueno, la verdad que este fin de semana han venido a probar y les ha gustado mucho, así que hay mucha expectativa por la carrera. ¿Qué cantidad de pilotos de Almafuerte estarán presentes el fin de semana? Y de Almafuerte moto, entre 10 y 12 pilotos van a estar largando. El fin de semana pasado uno de los chicos estuvo corriendo en el Nacional en Mendoza, así que bueno, hay varios que retornan, otros que porque les queda cerca largan, así que bueno, va a ser un lindo grupito. Gera, vemos un gran trabajo que se ha hecho en este lugar y bueno, la Secretaría de Deportes tiene mucho que ver y además ya se están preparando para recibir a otras categorías en este lugar. Sí, así es, Mauricio, el trabajo ha sido arduo, acá tenemos gente. Está Iván Torres como encargado de este predio, que la verdad que han hecho un trabajo increíble porque son 68 hectáreas, de las cuales era monte, por así decirlo, el cual en un lugar que estaba prácticamente armado, por así decirlo, por un comienzo, pero que estaba dejado. Entonces fue un trabajo increíble desde enero que se viene haciendo. Por eso, como recién charlamos con los chicos, darle la posibilidad a distintas actividades motoras. De hecho, el proyecto que planteamos de la Secretaría de Deportes era eso, darle posibilidad para que todas las actividades deportivas se puedan desarrollar en este predio, así que bueno, vamos sumando cada vez más actividades, ya tenemos la parte hípica que se han hecho varias carreras, ahora sumamos el enduro, y ya tenemos posibilidades de fecha en el mes de julio con actividades de las carreras de los 128 y con el mismo circuito modificado para karting. Para cerrar, Emi, ¿cómo va a ser el fin de semana en materia de valores de entradas para la gente, para los vehículos aquí? Sí, se cobra una entrada por persona de 50 pesos para mayores. Y de 25 para menores. Están todas las instalaciones preparadas para tener un gran servicio de buffet acá, ¿no? Sí, tenemos un quincho hermoso ahí con todo preparado para hacer un buffet completito, hasta locro vamos a hacer, así que va a estar todo preparado, sí. Bueno, está nublado, algunas chispitas, pero ¿se suspende esta carrera por algún motivo? Ni aunque caiga piedra se suspende. El pasado domingo se ha extraviado un juego de llaves
en el trayecto de la calle Salta hasta el final, hasta Urquiza, y de allí hacia la ruta 36 hasta el lago Piedras Moras, el trayecto que ha hecho esta persona que ha extraviado las aves. Si alguien ha encontrado estas aves, puede alcanzarlas a las oficinas de nuestro canal. Pausa, la última, los 30 minutos de noticias. Volvemos enseguida con la parte final. Sorteo de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Ganador del primer premio, un lechón 814. Alejandro Moyán, Santiago del Estero 534. Segundo premio, un pollo más vino, número 397. Guille de la calle Rioja, 909. Y tercer premio, un pollo más vino, 837 es el número. Laura Silvera, la ganadora. Bomberos voluntarios entregarán en el domicilio de los ganadores los premios. Mascota hace falta tiempo para darle, recursos para mantenerla, amor para disfrutarla. Por favor, quereme, cuídame, alimentame, vacuname, castrame, bañame, no me dejes en la calle, protégeme, cobijame, mimame, enséñame, adoptame, perdoname, no me dejes en la calle. Las mascotas son responsabilidad de su dueño. Plan de tenencia responsable de la ciudad de Almafuerte. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Último tramo con la información. Si das lo mejor de vos, el mundo será distinto. Con ese lema del Papa Francisco, se va a realizar el 11 y 12 de junio próximo la colecta anual de Cáritas en todo el país. Ahora sí presentamos la cotización de granos del mercado de Rosario hoy. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, herramientas eléctricas, amoladoras, lijadoras, atornilladores, de las reconocidas marcas Bosch, Black & Decker y DeWalt, herramientas de jardinería, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped e hidrolavadoras. Presentamos los equipos de energía renovable, paneles solares y calefones solares, asesoramiento, instalación, mantenimiento e insumos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas. Los espera en la sucursal de Avenida Islas Malvinas, 768, local 1. En el cierre de la semana, la soja llegó a 4.000 pesos la tonelada en el mercado disponible, 2.800 para el maíz, trigo a futuro $190, girasol 300 pesos mantiene su precio y sigue sin cotizar el sorgo en el mercado de Rosario. Bueno, el último fin de semana de mayo, vamos a ver cómo se presenta el tiempo para el sábado y el domingo. La temperatura actual 9 grados, está nublado. Para mañana sábado parcialmente nublado, 7 de mínima, 16 de máxima. El domingo, cielo muy cubierto, posibilidades de lluvias intermitentes
7 de mínima, 15 de máxima. El lunes parcialmente nublado, 8 de mínima, 17 de máxima. En el final, la farmacia de turno, el Almafuerte para las próximas horas, hasta mañana sábado a las 8, estará de turno Farmacia Navarro en Pedro C. Molina 100. Desde las 8 de mañana sábado hasta las 8 del domingo, Victoria en Avenida Buenos Aires 305. Y desde las 8 del domingo y hasta las 8 del lunes, Farmacia Masaglia de Maggi, Avenida Buenos Aires 1099. Esto fue todo, cerramos la semana de trabajo en 30 minutos de noticias. Dios mediante, el lunes a las 21 estaremos aquí con toda la información, abriendo principalmente la semana informativa de nuestro canal. Durante las 24 horas ustedes están informados con los títulos, también con la programación de nuestro canal, que continúa ahora pegadito con la película del ciclo de cine y música, hoy cerrando el mes de mayo, Eso que tú haces. Gracias, buen fin de semana.